Hola amigos, hoy estamos ya a 2 de diciembre del 2020 y bueno, vamos a hacerle una grabacioncita hoy. Como ven, seguimos más o menos en lo mismo. Aquí hoy le hemos puesto un poco de bledo. Como yo les he dicho en otros vídeos, por acá, que yo sepa, lo que se puede conseguir para estos pájaros es el bledo. Se puede conseguir algo de... ¿Cómo se llama esta hierbita? Esta es... Estas son la verdolaga. Es como es el nombre. O portulaga también le dicen. Se puede conseguir algo de verdolaga. Lo que la verdolaga en este tiempo ahora mismo, yo no las veo. La verdolaga me parece que es más de primavera. Yo recuerdo de, yo sé, muchacho, y en Cuba nosotros le dábamos también, había una planta que se llamaba escoba amarga, que esa yo no la he visto mucho por aquí. Había otra que se llamaba hierba de Guinea, que nosotros también le dábamos. Lo que pasa es que, como yo les he explicado a ustedes, pues esto aquí es una ciudad, ¿entiendes? Entonces realmente hay muchos parques y hay zonas verdes, pero ¿qué pasa? Que en esa zona yo personalmente no cogería las plantas de ahí, porque tú no sabes si el jardinero de ahí ha fumigado o le ha echado algún producto de esto para las plantas, ¿entiendes? Para los fertilizantes o algún herbicida, o nadie sabe, ¿entiendes? Entonces bueno, estas plantitas yo las recojo aquí en el patio de la casa de aquí donde yo vivo. Estas salen aquí silvestres por las orillas, por ahí yo las dejo crecer y bueno, y ahí vamos. Ahí he visto que muchos compañeros hacen como si fueran unos huertos, un huertico ahí, siembran semillitas de plantas de estas raras. Deja a ver si tomar una idea de esa y probar a ver si salen. Porque bueno, ya he dicho a veces que lo que funciona en un sitio, en otro sitio no funciona. Entonces hay que ver si esas matas realmente, las plantitas esas, déjame ver si yo logro sembrar algo de eso. Y ya vamos dándole seguimiento a eso. Porque como yo les he dicho otras veces, bueno, lo ideal sería que estos animales, estas aves, pues pudieran comer este tipo de esta comida todos los días. O vaya, varias veces a la semana, porque en libertad realmente, esto es parte de la dieta de ellos, ¿entiendes? Aparte de los insectos, de alguna semilla que encuentren. Yo digo que en cada momento hay que ponerse en lo que estarían ellos en cada momento. Es decir, que si ahora mismo esto es lo que hay por aquí, pues los pájaros con lo que están comiendo ahora mismo sería esto. Y algo más, porque ahora realmente si es invierno, pues no hay mucha semilla ni mucha cosa para comer, ¿eh? Cuando llega la primavera, bueno, pues se alimentan de los brotes de las plantas, de las flores. Ya la comida es otra, los insectos empiezan a reproducirse más y entonces tienen más posibilidad. Y cuando están criando, pues ya ustedes saben. Ahí es el momento cumbre, que por eso ellos utilizan ese tiempo en la cría. Entonces, bueno, pues es más o menos para que vieran los pajarillos. Aquí ahora mismo en el jaulón, aquí tengo puesto dos machos con las cinco hembras viejas. Porque como les había dicho, ahí yo tenía las tres pichonas, pero ¿qué hice? Las tres pichonas las crucé para acá, para otra jaula, con los tres pichones del año pasado. Si se recuerdan ya, como he dicho varias veces, pues aquí yo tenía, este año, el año pasado, el 19, se habían logrado siete pajaritos. De los siete pajaritos fueron cuatro machos y tres hembras. ¿Qué he hecho? Había tres que eran hermanos, que sería el gringo, y dos hembras, fue lo que salió de una nidada. Esas dos hembras, pues una se la he puesto al canijo y la otra se la he puesto a colorín. Y entonces al gringo, pues le he puesto la hermana de colorín. Los he mezclado entre ellos. Los padres de ellos son diferentes. Los padres de ellos, uno es el curro y el del otro es al capone. Es decir, que son dos jilgueros diferentes, con hembras diferentes. Es decir, que ahí con sanguinidad no hay ninguna. Estamos mezclando entre pichones de este año, pero con diferentes madres y diferentes padres. Entonces el otro pajarito que me queda es delfín, que fue el último pájaro que salió, pero delfín, no sé si ustedes lo vieron volando alguna vez por ahí por el voladero, pues la muda que hizo fue bastante maluca y él tiene muy poca pluma todavía en lo que es la cabeza. Se quedó como medio calvo, o calvo y medio, vaya, diría yo. Entonces uno de los compañeros, vaya, no recuerdo el nombre de él, porque vaya, escriben varias gente, él me dijo que le echara un poco de yodo varias veces en semana, y bueno, de momento yo le veo como que parece que le van a empezar a salir los cañoncitos. Así que vamos a ver si él se recupera de esa muda. De momento, digamos que está vivo. Pero bueno, está vivo, pero bastante feo. Entonces, bueno, pues por eso yo realmente ni lo asomo por aquí. Entonces, las pájaras estas, aquí la ven, están con estos machos. No he tenido mucho tiempo realmente de ver con quién compaginan ellas.
Este, el macho que está con ella ahí es el lindo. Es el lindo y el zorro. Son los que están allá adentro. Porque por la otra jaula me quedaría entonces el jíbaro y el sellabajo. Entonces ya lo que pienso hacer ahora es dejarlos aquí unos días más. A ver si yo logro ver que no. Pues bueno, ya separaría a cada macho en aquella jaula. Y irle pasando la hembra. Pero que le he dicho a ustedes que hay que tener tiempo para lo que es observarlo. Porque tenemos que lograr de que... Porque he estado hablando con algunos amigos de acá. Entonces ellos me decían, no, porque es que le suelto la jiguera y se faja con el macho. Eso es normal, ¿entiendes? Porque hay veces, que muchos de ustedes lo sabrán, cuando tú pones una hembra con un macho, eso es como amor a primera vista. Nada más de verse, compaginan perfectamente. Pienso yo que se tenían el ojo echado de antes. Y ellos realmente, vamos, nada más de verse se enamoran, como se dice la palabra. Se le enamora el alma, vamos. Pero hay otras veces que es más difícil, ¿entiendes? Entonces, bueno, como tenemos alguna pájaro para escoger, bueno, pues la idea sería tratar de buscar de que todo fluya. Eso, recuerden, yo siempre he dicho, no significa nada. Que ellos se den el pico, que se enamoren, lo que ellos quieran, de ahí a criar, hay un trecho. Eso todavía, como digo yo, está bastante en pañales. Pues, ¿por qué? Porque estos animales necesitan más tiempo, ¿entiendes? Estos animales ahora mismo realmente... Yo ya he visto ya en muchos canales que todo el mundo está como diciendo ya para empezar la cría, qué sé cuánto. Yo le digo, desde mi opinión, todavía para eso falta un poco, porque realmente que ellos den cuatro brincos. Mira, aquí mismo, ya yo estaba viendo el estado del tiempo. Hoy mismo aquí es jueves. Ya para el sábado, aquí entra otro frente frío. Es decir, que ahora mismo hoy tenemos, les voy a decir ahora mismo exactamente, aquí hay 28 grados de temperatura. Pero el sábado la temperatura va a bajar a 17, ¿entiendes? Entonces estamos hablando que va a bajar 10 grados de repente, que eso realmente enfría a las pájaras. Otras veces yo he oído también que, vaya, igual es una salvaja mía, yo he oído que las canarias a veces para hasta poner huevo necesitan calor, porque ellas como que eso se le pone de pronto, se le vire para atrás, puede ser que la pájara no sepa ni qué hacer y el huevo cuando viene a ver hasta se le cruce. Eso he oído, vaya, no me hagan caso, ya yo le he dicho ya que yo lo poco o lo mucho que sepa es de todos ustedes mismos, porque yo he visto canales en los que la gente habla, comentan, blogs de esto de internet. A mí me gusta ver todo eso, ¿entiendes? Y yo, como dice el dicho, saco mis propias conclusiones y llevo las cosas a la práctica. Muchas veces les he dicho que lo que funcione para mí no tiene que funcionar para muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que, como dice, cada casa es un mundo, pues cada diario es un mundo. Y entonces tenemos el problema de que lo que funciona en este lugar es posible que en ustedes no funcione. ¿Por qué? Por la temperatura, la humedad, las horas de luz, la forma en que yo tengo las luces, la que la pongan ustedes, las jaulas de ustedes. Es decir, que no podemos decir, no, porque a él le funciona, a mí me va a funcionar. No. A mí me funciona, tú puedes tratar de hacer lo que te funcionó bien, y si no, pues tú dices, bueno, si a ustedes les ha funcionado, ¿para qué van a cambiar? ¿Okay? Una cosa que va sobre ruedas no tiene lógica, no tiene lógica ninguna, torcer el camino y decir, bueno, yo voy a empezar a hacerlo como lo hace este hombre, porque hay, no, tú tienes que tratar de seguirla haciendo e incorporar las ideas nuevas que hayas podido ver. Entonces, bueno, ya sería seguir sobre lo mismo, la alimentación, como les he dicho, seguimos la mixtura de Finch. Ya yo le he dicho varias veces a ustedes, yo uso mixtura de Finch porque aquí se suele vender aspiste solo, la mixtura de Finch y la mixtura para canario. La mixtura de canario trae más semillas negras, yo esa no se las doy a ellos para evitarle eso. Esta de Finch, si ustedes la han visto varias veces, es una mixtura que viene mucho más clara en cuanto a semillas. Entonces yo le doy esa porque, bueno, ahí estamos ganando de que el pájaro a la hora cero esté, como digo yo, comiendo menos semillas negras. Déjenme a ver, déjenme ponerle aquí. Vamos a ver si sale esto aquí. Esta es la mixtura de Finch. Ya esa mixtura ya viene servida, preparada. Entonces, en algunos días aparte, ¿yo qué hago? A veces me voy por la pajarera, por la que yo visito, y bueno, cuando hay negrillo, pues compro negrillo. Aquí también creo que le dicen al negrillo, ellos le dicen aquí un nombre raro, no sé ni cómo le dicen ellos ahí. Será a lo mejor porque es en inglés, o yo no sé el nombre que ellos le dicen. Entonces, y si no, el cáñamo. Como es lógico, el cáñamo, si se lo damos en exceso al pájaro, pues el pájaro tiende a engordar, y si engordas como las personas, pues bueno, el hígado se le pone graso, pim, 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 y las historias que ya todo el mundo habla, dice y conoce. ¿Qué pasa? Aquí estos pájaros están en un voladero. Este voladero puede medir 1.5 metros, ponemos, que es lo largo que tiene, pónganle 1.5 metros,
que sería, no sé, unos, no sé, 5 o 6 pies de largo, yo qué sé, más o menos. Y de alto, pues esto tiene más o menos la misma medida. Entonces, esto es un jaulón donde están ellas como para loro. Entonces, pues ahí ellos tienen espacio para volar y para hacer ejercicio. Yo les pongo lo menos, hay un palo en un lado y un palo al fondo. Es decir, que ellos para brincar de un palo, para ir a tomar agua, tienen que dar un salto para allá y dar cuatro brincos. Entonces, la idea es que los pájaros se ejerciten y se muevan. Como es lógico, si metes un pájaro en una jaula chiquita y le das ese tarugo comida, el pájaro no se puede mover, pues bueno, lógico que el pájaro se joda, como dice el cuento. Los otros que están en las jaulas más pequeñas, de 40 o de 60, yo le pongo los palos los más separados posible y buscamos la idea de que ellos brinquen, ¿entiendes? Salten, que tengan que mover las alas para moverse, para hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, la idea es esa y no hay otra. Aquí más o menos la idea que yo le doy a ellos la comida esa es porque yo le he dicho otras veces que es la que hay. Bueno, ahí le ya como vieron, los jiquerillos están ahí. Me voy a separar un poquito hacia atrás para ver si se pegan todos ahí a comerse su leo y me dejo de tanta cháchara. Bueno, como siempre, un saludo, nos vemos y hasta luego. Luego.